¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoescuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial, cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoescuela Almendralejo, muchos años a su servicio. La portavoz de Gobierno, Eva Pérez Zamora, ha hecho un resumen de los acuerdos adoptados en las últimas dos comisiones de Gobierno desarrolladas en el Ayuntamiento de Almendralejo. Entre ellos están las acciones en la señalización viaria horizontal por más de 59.000 euros, los arreglos de caminos valorados en unos 100.000 euros, las bases de la convocatoria de la cesión de espacios a las entidades sin ánimo de lucro, la primera parte de las obras de la Casa de la Música y la incorporación del Teatro Carolina Coronado a la Red de Teatro de Extremadura. Además, aprobaba el pliego de condiciones para contratar el servicio de mantenimiento de parques y jardines por algo más de 93.000 euros. Además, hemos aprobado el pliego de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares para la contratación del servicio de mantenimiento de parques y jardines. Teníamos un contrato de limpieza y mantenimiento de parques y jardines. Como la limpieza de parques y jardines se ha incluido dentro del nuevo contrato del servicio de limpieza, ahora únicamente vamos a sacar lo que es el servicio de mantenimiento de parques y jardines. Por una cuantía de 93.170 euros... y una duración de 2 años. Dentro de estos acuerdos también se adjudicaba la construcción de las 5 naves del semillero de empresas, que ha sido contratado por algo más de 260.000 euros. Se realizó la clasificación de empresas para el contrato de construcción del vivero de empresa. Como sabéis, se van a construir 5 naves, quiero recordar. Salió por un precio de licitación de 346.830 euros y el precio de adjudicación ha sido de 267.406 euros a la empresa Construcciones José María García Ballesteros. Y finalmente destacamos otro de los acuerdos importantes, fue la firma del convenio con la Escuela de Ballet de Pedro Cruz y la convocatoria de unas becas que irán destinadas a fomentar el ballet en el sector masculino. Hemos aprobado el convenio anual de colaboración entre el Ayuntamiento de Almendralejo y la Escuela de Ballet de Pedro Cruz, con además aprobando las bases para la convocatoria de unas becas. Concretamente hemos acordado con la escuela que se van a becar a 5 alumnos varones, con la idea de fomentar un poco lo que es el ballet entre el sector masculino, que no tiene tanta popularidad como en el sector femenino, y con la idea de fomentar y animar a los jóvenes, a los pequeñitos a hacer ballet, pues se les beca con la exención en la matrícula y en la cuota mensual.